There's something so pleasant about that place. Even your emotions haven't let go in so much space. And when you're out there without care, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. <laughs> Baby, I'm crazy. tardes, bienvenidos y bienvenidas. Dieguito, hoy tenemos una tarea muy especial y es darle la bienvenida a este público, a esta audiencia que nos acompaña el día de hoy con un tema súper importante que es técnicas de reclutamiento y pues bueno, ya tenemos ya algunas personas que nos acompañan el día de hoy. Así que Diego, bienvenido a este webinar también. Qué gusto estar compartiendo pantalla el día de hoy. Muchísimas gracias, Julieta. Muy buenas noches a todos. Esperemos que los temas que vamos a tener el día de hoy sean de mucha ayuda y, y de bastante entretenimiento para todos los que están presentes. Me gusta mucho el, el tema de, del día de hoy. Sabemos que las técnicas de reclutamiento son cosas que son directamente, nos ayudan para nuestro negocio y para la organización. Y sabemos en específico de que son cuestiones en las que nosotros directamente vamos a vernos muy beneficiados. Todo lo que son las técnicas están buenísimas, Johan. Entonces, pues a dar inicio con, con estos temas, ¿verdad? Excelente. Y bueno, el día de hoy no nos acompaña el señor Leonardo Rodríguez. Él está en otro país, está haciendo una tarea muy importante, así que nos ha delegado a nosotros este webinar. Así que esperamos que el día de hoy sea un, un webinar de mucho aprendizaje, un webinar, y así como decía... Eh, Diego, pues obviamente son técnicas que nos van a servir a nosotros en nuestro negocio. Así que bueno, queremos darle la bienvenida a Damaris Vargas, que nos está acompañando por acá, Silvia Mariona, que nos está acompañando y nos saluda, Patricia Flores desde de El Salvador y está acompañada pues también de Florcita Naves, que ahí también nos está acompañando. Tenemos mucha gente de El Salvador, Dieguito, así que también nos encanta mucho. Roxana Flores nos está acompañando por acá, Silvia Garrido, que nos está acompañando desde la ciudad de Guatemala, así que esperamos que esté súper bien y que ya se haya recuperado porque estaba un poquito enfermita. Pilar Coyán dice, hola chicos, qué lindo leerte por acá, Pili. Max Mérida, perdón, dice, saludos desde Guatemala, así que Max, esperamos que esté súper bien. Jorge Quintero, que también nos está acompañando desde El Salvador. Y oiga, Dieguito, aquí Denis nos está diciendo, Dieguito, es un éxito total. Gracias, Johan, por traerlo el día de hoy. Denis desde no, de Costa Rica, aquí, así que... Denis, le mandamos un fuerte abrazo y bueno, ya aquí Dieguito ya se está tirando al estrellato, así que lo estamos estren estrenando el día de hoy. Estuardo Zavala desde Guatemala, Gabriela dice desde Gabriela. el calorcito hondureño, qué lindo que nos esté acompañando y gracias por estar para acá. Pablo Meléndez, Nati, está ahí está también Nati Orellana que también nos está saludando desde El Salvador, te mandamos un abrazote. Así que Dieguito, tenemos. Sala llena, así que nosotros tenemos que ponernos las pilas, pero antes, como es un, te un tema de reclutamiento, queremos iniciar con pie derecho. Así que, bueno, quiero que me pongan en el chat ese producto estrella que ustedes tienen en sus estructuras o cómo iniciaron ustedes en Doterra. Entonces, quiero que ustedes me coloquen ahí en el chat cuál es su producto estrella si está reconocido puede ser de spa puede ser un aceite, puede ser el Deep Blue, puede ser una mezcla puede ser un producto que ustedes consideren clave para su negocio y que a través de él pues hemos podido, bueno ahí están ya diciendo Ongar Catherine Villalobos que dice el intro kit, eh, vea ahí tenemos Blue, muchos, Adaptive Free, el intro kit wow. Meta Didier Sen Lavanda Super Ah, super. super. Excelente. Así que vamos a empezar por ahí. Y el, la técnica de reclutamiento inicia con un producto estrella. Siempre tenemos esa estrellita, como decimos en Guatemala, esa estrellita que nos ayuda a apalancar, ya sea una persona, un producto o un negocio. Entonces vamos a empezar por ahí y yo creo que Diguito, el día de hoy va a estar súper interesante. Así que si usted está anuente a compartir con nosotros, traiga un producto, compártalo el día de hoy. En mi caso voy a compartir la mezcla Elevation, que es mi, mi mezcla preferida y vamos a, a iniciar este webinar con un aceite, una gotita, vamos a inhalarla, vamos a... Solamente a compartir una gotita, compártala con la persona que si usted está con alguien, aproveche este espacio para compartir, así como lo están haciendo Excelente. en el chat. ¿Qué te parece, Dieguito? En el caso mío, mi producto estrella, y creo que es algo que yo a mis líderes con los que me he reunido siempre se los he dicho, es el Serenity. El Serenity a mí me encanta, me fascina. Okay. O sea, es, es algo que me brinda mucha paz que a mí, en el caso mío, que me cuesta un poquito dormir, me ayuda muchísimo para venir con toda la energía directamente acá con ustedes a compartir. Perfecto. Bueno, entonces, vea que aquí también están compartiendo todos los aceites y todas las, las opciones de ese producto estrella o ese producto core que ofrece Doterra. Pero, ¿qué reclutamiento, diguito? Y aquí vamos a empezar a hablar un poco en materia. ¿Por qué? Porque reclutar... Es una acción, pero que nos trae mucho potencial a nuestro negocio y vamos a empezar a hablar del negocio endoterro. Entonces, solo ahí tenemos un, un beneficio y es atraer compradores potenciales de su producto o servicio y de convencerles de que compren su su solución a través de diferentes puntos de contacto como el teléfono, el correo electrónico, eh, mensajes y los eventos. Y vean que aquí ya empezamos a tocar herramientas importantes de esa forma de reclutar. Entonces, ahorita hablábamos de un producto, pero ¿qué te parece si también hablamos de un negocio? ¿O qué te parece también si atraemos esos compradores o esos compartidores que tenemos en Doterra? Entonces, vean que empezamos a desmenuzar ese reclutamiento o esa forma de reclutar en nuestro negocio con Doterra. ¿Qué te parece, Guito? Me parece súper bien, Johan. Digamos, acá tenemos unas herramientas que al fin y al cabo tal vez eh, hemos dejado de utilizar de manera correcta o de manera efectiva, ¿verdad? El correo electrónico, a pesar de que es algo que normalmente tenemos acceso, siempre lo dejamos de un lado verdad entonces los temas importantes podemos revisarlos directamente acá cuestiones de negocio los mensajes la gente conectar con las personas eh, entablar ese ese esa confianza con ellos es algo que no podemos dejar de lado para para la cuestión del reclutamiento verdad porque al fin y al cabo eh, esto es crear conexiones con las personas y, y tenemos bastantes herramientas hoy en día para hacerlos y eso es eh, pues obviamente eh, uno, una de las opciones que nos ofrece Doterra en este negocio. ¿Y qué les parece si unimos esta forma de reclutar con ese producto estrella o ese producto que nosotros nos hizo atraernos a, al mundo Doterra? Y solo ahí, fíjense que estamos compartiendo un testimonio. Por acá leemos algunos de los de los de los mensajes que nos están teniendo acá. Y por ejemplo, Silva Mariona dice por salud propia, breathe, con ese iniciamos mi familia. Ahora tengo muchos como la lavanda, el incienso, el DDR, el juniper y muchos más. Pero si nosotros empezamos a compartir una forma de reclutar desde mi experiencia, desde mi negocio o es de producto que hizo clic conmigo, podría atraer un nicho de mercado. Y aquí estoy empezando ya a tocar fibras importantes de las cuales nosotros queremos premiar el día de hoy con cada uno de ustedes. Si nosotros tenemos una población completa, pero nos seleccionamos o nos posicionamos en un nicho de mercado, ese nicho de mercado puede ser afín a mi negocio, puede ser afín a mi producto, puede ser afín a mis compradores o puede ser afín a mis compartidores. Y aquí empezamos a hilar un poco más detallado sobre esta forma de reclutar. ¿Por qué? Porque a través de mi experiencia o a través de mi negocio, yo podría poder traer más personas a mi comunidad. Y aquí hay una serie de pasos, Diego, que también es importante que nuestra audiencia el día de hoy se lleve. Por ejemplo, tenemos el paso número uno: investigar el prospecto. Y aquí es donde empezamos a hacer aquella lista de contactos en donde nosotros podemos decir, bueno, ¿quién quiero que venga a mi organización? ¿Son solamente compartidores? ¿Son solamente compradores? ¿Es una persona que va a hacer mi negocio como yo? ¿O es solamente una persona que yo quiero que me genere un volumen en mi organización? Y aquí empezamos ya a hacer algunas estrategias, porque para cada uno de ellos vamos a tener una estrategia importante para ese prospecto, a ese nicho de mercado que vamos a tener en el negocio. Paso número dos, identificar a esos tomadores de decisiones y aquí es donde nosotros empezamos a tomar ese mapa de nuestra organización y cómo unirnos a esos grupos, a esos contactos e intentar seguir o conseguir un referido. Entonces, por ejemplo, tengo tres aliados y si hablamos en un poder de tres, tengo tres aliados, ¿cierto, Diego? Soy yo. Súper yo Jita. Y mi estrés downline, correcto. Sí. Entonces, ah, por ahí vale o por ahí valeo. Por ahí valeo. Bueno. Por ahí, ahí valeo, valeo, sí. <laughs> Entonces, imagínate lo que es nosotros poder tener esa identificación en mi organización, ese mapa organizacional de esos aliados a los cuales yo puedo traer a mi organización para poder dar un valor agregado a ese nicho de mercado, a esa promoción que yo quiero tener, a ese volumen organizacional o simplemente quiero traer compradores o compartidores. Entonces vean que aquí empezamos a hilar un poquito más a detalle y yo quiero que aquí podamos hacer en el chat dos personas que pueden ser aliados en mi caso, en mi organización. Y yo voy a poner acá dos de mis aliados en este caso, por ejemplo, uno de ellos es Diego y el otro va a ser Leonardo. Entonces lo voy a colocar en el chat. Esos son mis dos aliados. Entonces los invito a cada uno de ustedes a poder compartirnos esos aliados en los cuales nosotros vamos a poder tener en, esta, en este negocio esos aliados claves en los cuales yo voy a poder compartir ese producto core, que ya lo tuvimos en el inicio, si es que yo quiero. Tener o generar un volumen organizacional, o si más bien quiero traer aliados de mi organización para poder tener un evento, por ejemplo. Ahí está Ivania González, dice Doris y Ligia. Jorge Quintero, dice Roxana. Yo y el mes. Ahí está Dieguito, yo sé participando. Daniela, Daniela y Silvia. Dice, dice Ceci Corso. Silvia Corso. Billy Coyan, Mafer y Miriam. Esas son, las, esas son las estructuras que uno puede llegar y decir: ellos van conmigo. Y ahí es donde podemos empezar a, a investigar e identificar cómo tomamos las decisiones para, para estos temas de prospección, ¿verdad? A estos temas me de reclutamiento. Me encanta. Diego, aquí Alexander dice Maffer y Gabriela. Silvia Garrido dice Estuardo y Ceci. Silvia, Mariona dice Caro y Guadalupe. Caro y Guadalupe. Miriam, Claudia, Miriam. Zuli y Claudia. Vean qué participativos están y eso me encanta. Porque vamos a avanzar hacia los pasos tres y cuatro que son súper sencillos. Y uno de ellos es a veces identificar esos KPIs en los cuales nosotros eh, identificamos en la estructura. Y por ejemplo, si yo este mes tengo una promoción como Bogos, por ejemplo, ¿cuál va a ser uno de los KPIs que yo voy a tener en mi organización? Y yo no puedo hacerlo solo. Si yo disto de una estrategia separada de mi organización, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en equipo. Si yo quiero ir, por ejemplo, a un club diamante, yo no puedo trabajarlo solo. Yo necesito a mi equipo para poder tener claro cuál va a ser esa dirección. Y entonces, por ejemplo, aquí importante en el paso 3 es identificar esos KPIs. ¿Para qué? Para nosotros poder tener esos clientes potenciales y ofrecerles una solución adecuada. Por ejemplo, una estrategia de Bogos. Genera volumen y genera algunas opciones de enrolamiento, correcto? Y si, por correcto. ejemplo, ya Johan dio a entender en el webinar comercial que en los siguientes meses vamos a tener un premio para esos afiliados en el mes de febrero, voy a poder afiliar personas y voy a poderle dar un valor agregado a esa forma de reclutar, pero es una sinergia y lo vamos a llamar, por ejemplo, fan club. Entonces, vean que acá esa forma de reclutar. Tiene un objetivo, tiene una estrategia y tiene un mercado meta. Hablamos de tres insumos importantes para esa forma de reclutar. Si me siguen por ahí, quiero ver si están. Sí, Gabriela, vamos a tener esta sesión grabada, así que no hay ningún problema. Por ahí, si ustedes tienen alguna duda, por favor, déjenoslo saber. Aquí Deguito va a estar también eh, atento al chat y cualquier cosita que tengan pues, o oh, si algún, tienen algún comentario, pues déjenoslo saber también. Ok, entonces aquí hablamos de entender esos KPIs, pero también en el paso número cuatro, y no menos importante, es relacionarse con esos prospectos. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros a veces traer personas a la organización, tener una estrategia, dedicamos tiempo para reunirnos y decimos, bueno, vamos a hacer un evento, cuánta planeación tiene un evento, Vamos a hacer una lista de contactos. Encima de eso, vamos a tener un break. ¿Qué vamos a dar? ¿Cuáles son los temas que vamos a tener? Entonces, a veces tenemos todos los insumos listos para tener ese reclutamiento. Pero también ponerse en contacto con esos prospectos es importante. Y aquí empezamos a determinar cuáles son los medios en los cuales yo voy a traer a esa persona o a ese público meta. A mi organización, a mi evento, a mi objetivo, que ya lo vimos en el paso número 3. Entonces aquí es correos, eh, eventos. Eventos, teléfonos, redes sociales. Excelente, Diego. Ese era punto clave. Y yo creo que a veces menospreciamos las redes sociales porque es un medio, y yo quiero que ustedes nos comenten acá en este chat, ¿quiénes de ustedes utilizan las redes sociales como un medio de apoyo en mi negocio? Así que ahí en el chat, con toda confianza, ahí está, wow, están súper atentos y eso me encanta, claro. me encanta, dice Pili, yo, Jorge Quintero también, por aquí está Ceci Corso, dice Ceci, y soy fiel testigo también, Ceci, ahí la veo haciendo sus reels, eh, sí. Alexandra dice, yo las uso full, súper bien, Miriam, ok. Olga Araya dice yo, Silvia Garrillo, Garrido dice, 10 años haciendo mi negocio por las redes sociales. Imagínense, una fundadora de Centroamérica utilizando redes sociales y a veces menospreciamos esas personas. Ahí está Roxana también, dice yo, Valerie Rolero dice yo, Carlita Chávez, Ivania González también, Daneli Ortega, Blanca, wow. Me encanta saber. Max Mérida, ojo, dice, uso redes sociales mayormente, estado de WhatsApp y Messenger. Y Messenger. Súper bien, súper bien. Evelyn Sánchez dice, buenas tardes, yo comienzo a usar, excelente, siempre hay un inicio. Gracias por compartirnos eso, Eve. Y por acá tenemos a Silvia Mariona, dice, uso WhatsApp. Imagínense que aquí hay varios nichos de mercado en diferentes redes sociales. Entonces, sepan segmentar, valga la redundancia, esos nichos de mercado importantes, porque, por ejemplo, puede que yo no sea usuario de Facebook pero si sí lo soy de Instagram y puedo captar esas personas por medio de una red social por acá estaban hablando de los estados de WhatsApp cuántas personas viven hoy en día pegadas a un WhatsApp verdad que además nos da una opción gratis a veces nos consumen los datos y todo lo demás pero este utilizamos los estados para poder tener ese valor agregado de prospección o de testimoniales que nosotros podemos obtener así que, que yo creo que todo, Ahora que estás hablando de eso, que es, tenemos la bendición directamente de estar en una empresa que prácticamente abarca todas las necesidades básicas de las personas hoy en día, como, digamos, el cuidado de la piel, ahora con la nueva línea Sonker, eh, todo lo que tiene que ver con emocional, productos de limpieza. O sea, tenemos muchos mercados a los cuales podemos atacar en redes sociales y esos son puntos muy estratégicos que podemos utilizar para atraer personas a nuestro negocio. Entonces, creo que eso es algo directamente que es de explotar, ¿verdad? Yo sé que acá hay muchos líderes que ya lo hacen, que hemos estado trabajando duro eh, para, para incrementar, digamos, esos números y todo, y creo que eso es algo que se tiene que rescatar directamente. El poder y el alcance de las redes sociales tenemos que explotarlo para, para beneficio de nuestro negocio, ¿verdad? Así es, diguito. Y otro de los puntos más importantes que yo creo que a veces menospreciamos. Es nuestra misma oficina virtual. ¿Cuántas personas nosotros el día de hoy tenemos inactivas? ¿Cuántas personas hemos dejado de lado solamente por una promoción y quedó en el olvido? Le mandamos información a esas personas por medio de la oficina virtual. Utilizamos la mensajería de, de la oficina virtual para poder prospectar en mi organización. Le mandamos la información de Bogos a esas personas cuando tenemos una promoción agresiva como esa o cuando tenemos San Valentín. Puede ser que, hay, que hayan personas, digamos, un poco impulsivas en la forma de compra y puede ser un volumen que me genere en mi organización. Y por ejemplo, en los mercados ahorita de Centroamérica tenemos un producto de reactivación. En Costa Rica tenemos el Incienso Touch y en Guatemala tenemos el Magnolia Touch. Qué importante sería darles un mensaje a esas personas que están inactivas y que tal vez puedan obtener una promoción o un producto o un volumen por más de 75 puntos y que pueden ser también un foco de mercado que hemos dejado eh, de lado. Así que por ahí queríamos dejarle estos pasos importantes que a veces dejamos de lado para poder tener esa forma de reclutar, esa forma de definir mi mercado o las personas que de verdad quiero tener en mi organización. Así que bueno, continuamos. Crear un sistema. Y aquí hablamos un poquitito de, bueno, ¿qué es realmente ese sistema o esas herramientas que nosotros contamos para poder tener ese sistema de reclutamiento? Y aquí tal vez, Dieguito, si me ayudas a, a leerlo. Claro, crear un sistema, herramienta integrada que te permite exponerte ante un nicho de mercado y posicionarte como el experto que eres en tu nicho de mercado. Esto lo hemos visto en el programa de, de Racing Star para los que están directamente. Entonces, va muy de la mano con lo que vamos a ir haciendo eh, a, a través del reclutamiento, ¿verdad? Es algo que, que podemos enfocar en un buen sistema de, de reclutamiento para, así como dices, generar volumen generar prospectos, hacer crecer nuestra organización y poder enfocar un poquito más a nivel de negocio, ¿verdad, Yojita? Así es, y me encanta porque, ojo que aquí salen muchos datos importantes, ¿verdad? Vean que aquí eh, nuestra querida Silvia Mariona dice, yo no conozco bien oficina virtual y algo no estoy haciendo bien porque no he logrado comprar por medio de ella. Importante, Silvia, puedes contactar. A tu offline, puedes contactar al corporativo, puedes contactar a esa persona que te trajo a Doterra y que te enseñe. Obviamente, la oficina virtual te funciona para gestionar compras, para ver tu organización, para ver esa, esa línea que está ahí descuidada, que tienen un montón de tiempo sin comprar y que puede generar un valor agregado. O también tenemos insumos como los gerentes de cuenta, como Diego. Como una persona que ya se está entrenando, que es el nuevo, la nueva persona de, de coordinación de cuentas, o Leo, o estoy yo, o está Rolando, o está cualquier persona del corporativo que te puede ayudar para guiarte en esa herramienta que te puede designar para traer o atacar ese nicho de mercado para tu negocio. Entonces vean que aquí ya nosotros tenemos el concepto de nicho de mercado y tenemos esa prospección, esos medios en los cuales nosotros vamos a llegarle a ese nicho de mercado. Pero entonces aquí nosotros decimos, ¿cuáles son los dos sistemas que tenemos? Bueno, promover los productos o servicios que tengo de mi negocio o también atender o atraer a tu negocio prospectos calificados todos los días y vean qué importante porque aquí es donde empezamos a descifrar cuál es mi objetivo de negocio es promover producto a través de una promoción o es atraer personas o prospectos para que me generen un volumen o que realicen el negocio entonces yo creo aquí que eso va poquito. mucho de la mano yujitan directamente con lo que nosotros podamos duplicar de lo que vamos aprendiendo directamente en doterra doterra nos da las herramientas verdad la información los líderes en realidad son una enciclopedia de los productos y todo eso es directo de la oficina virtual y todo lo que ellos van aprendiendo por sus medios. Entonces, creo que, que esta prospección de, de calificados y promover los servicios y los productos van mucho de la mano con lo que los líderes hacen día a día, del cual podemos seguir fomentando seguir enseñando, seguir educando, dar un buen seguimiento, son cosas que podemos traer directamente a nuestro sistema para que esto sea lo más exitoso posible, directamente en la en, la, en el negocio de Otero, ¿verdad? En lo que es Perfecto. esta esta vivencia que tenemos todos. Y algo muy importante y que a veces dejamos de lado es las mismas personas que tenemos como aliados en nuestro negocio. Pueda que yo no sea experto en redes sociales, pero si yo tengo a Diego, que tiene edades entre 20 y 30 años, que es experto en redes sociales, que tiene Facebook, por ahí escuchaba o estaba leyendo también en el chat, LinkedIn, LinkedIn. Web, eh, Instagram, eh, Telegram, TikTok, Telegram, todos los redes, estado de WhatsApp. Mira cómo sube cómo un estado de WhatsApp: cosas básicas. Exacto. Productos, beneficios, usos de una lavanda, por ejemplo, que puede ser uno de mis productos top o core, ¿verdad? Entonces, vean que aquí es, ¿qué es lo que yo quiero en ese sistema? Es o crear un servicio, un producto, o atraer personas o prospectos calificados todos los días. Y aquí tenemos tres perfiles, líderes, compartidores y compradores cuál es el nicho de mercado que yo quiero traer a mi organización o que tal vez me hace falta para poder compartir ese poder de tres o llegar a esas comisiones que necesito o avanzar de rango. ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es mi objetivo? Y en base en eso, puedo poder eh, cifrar esa estrategia. Pero bueno, vamos a hablar también de esa forma de reclutar. Y aquí, Dieguito, tenemos... Este slide también, que es importante, que a veces dejamos de lado y a veces decimos, bueno, ¿qué más? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué palabras más fuertes, Johan, hay acá, verdad? Porque eso deja mucho ver la aptitud y la actitud de la gente para reclutar directamente. La contratación, la formación, el seguimiento, que para mí es esencial. Creo que tenemos herramientas para poder formar líderes tenemos herramientas para que de estos compartidores o estos constructores o estos compradores puedan llegar a ser líderes como los que ya hay hoy en día en, en, en nuestro mercado. La, la contabilidad creo que estadísticamente podemos utilizar todos estos beneficios o todas estas formas de reclutamiento y e, e ir adaptándola directamente a nuestra estrategia a lo que vamos haciendo, las metas que vamos teniendo, los objetivos, en cuánto tiempo. Creo que son cosas súper determinantes que podemos ir abarcando de la mano con todo lo que vayamos reclutando. Entonces, creo Así que es súper importante tener esta noción de que reclutar no solamente es llegar a hablar con una persona, ofrecerle algo y simplemente si lo vendí, bueno, y si no, también creo que es algo más de entablar una, un, un vínculo de confianza con la persona, un seguimiento acorde a lo que yo quiero o para dónde voy a llevar mi estructura o mi organización, la formación de esta persona para ver si creo un líder en específico y obviamente creo que la contabilidad es algo que tenemos que tener muy, 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 muy pendiente porque al fin y al cabo es lo que vamos nosotros a tener en nuestro negocio todos los días, contabilizar cuánto es el RPI, cuántas órdenes, el volumen. Nos volvemos un poco más quisquillosos con nuestro negocio a través de la contabilidad, a, a través de todo esto. Entonces creo que son estructuras eh, directamente que podemos sacar todo el provecho posible para llegar a una meta determinada. Y yo creo que las personas no pueden avanzar si no tienen una meta clara. Entonces, la idea es, todos los días, yo siempre comparto esta vivencia, es tengan metas diarias, alcáncelas, sientan esa satisfacción propia para que puedan ir creciendo un poco más, un poco más, un poco más, y ahí es donde nosotros se nos va a hacer más fácil estructurar nuestro negocio. Creo que es algo que, que debemos traer, tener siempre en, en cuenta y mantenernos en contacto. Con todas estas personas que vamos reclutando y poder duplicar todo esto que estamos haciendo, los esfuerzos, todo específicamente. Así Yo es. creo que eso es algo muy, muy, muy toterra, ¿verdad? Así es, Dieguito. Me encanta ese look que le están dando a esa forma de reclutar, porque justamente en esta semana tenemos los cierres de mes y a veces esa forma de contabilizar mis ganancias a veces no se ven reflejadas hasta el 31 y por ahí tenemos una líder que está acá en este, en este chat y ella me dice a veces mi rango lo veo reflejado 31 o 30 dependiendo y el primero de, del, del día del siguiente mes porque a veces nos cuesta mucho contabilizar y a veces el negocio de Oterra Funciona muy bien cuando tengo aliados en mi organización, pero cuando hay un divorcio y cuando no hay esa estrategia detrás de cada una de esas estructuras, no podemos funcionar. Entonces aquí es algo muy importante de cómo nosotros buscamos esa contabilidad a través de un poder de tres, a través de comisiones, a través de ese volumen organizacional a través de, ese, de esa promoción que nosotros lanzamos a veces a fin de mes, a veces a mediados, a veces el LRP que cierra el 15. Entonces todo el mundo busca cómo apalancar ese LRP para ganarse ese producto, pero ¿qué hacemos después con ese producto? Vean que aquí a veces nosotros menospreciamos el producto del mes. Y por acá me encanta porque, bueno, ya que tengo este, algunos chats, por ejemplo, Ivania González dice, eso es triste cuando el rango no se ve en unas horas. Me explico. Vean qué interesante, y aquí empezamos a hacer ese clic o esa forma de reclutar también internamente, y a veces buscamos allá afuera, pero tenemos insumos. ¿Cuántas veces llegamos y tocamos la puerta a mi offline? Pero cuando mi offline toca la puerta y nos dice, chicos, hace falta volumen para cerrar la organización, para hacer ese cierre, no se da y no hay respuesta. Estamos reclutando, estamos teniendo ese vínculo con mi organización. No pasa, a veces no. Silvia Garrido dice, a mí me pasaba eso hasta que decidí dejar de sufrir el cierre y lo empezamos a trabajar como cultura de equipo. Ojo, estamos hablando de trabajo en equipo, de cómo nosotros cambiamos ese chip internamente para poder tener mejores cierres o mejores eh, volúmenes. Denis Bermúdez dice: el cierre de mes inicia el primero de cada mes, el rango se cierra el 15, como las declaraciones de impuestos. ¡Ojo! Vean qué lindos comentarios estamos teniendo acá. Así que cierro esta, eh, esta slide con esto que dice así: significa interactuar, compartir contenido excelente para que les gustes, confíes y se sientan atraídos por ti y por ende en tus productos. Yo soy el propio testimonio, de mi producto. Hablábamos al inicio de ese producto core, hablábamos al inicio de cómo yo llegué a Oterra. Tenemos un ad bajo la manga. Tenemos una experiencia de los productos, de los beneficios, de los componentes de esas mezclas. Y tenemos todavía testimonios de lo que permean nuestros productos en esa forma de reclutar. Está en nosotros. Y a veces, cuando estábamos eh, preparando las, esta presentación, hablábamos, Diego y yo, cuando buscamos esa chiquilla, ¿verdad? Y, y siempre andamos, bueno, en mi caso no aplica, pero andamos bien peinados, bien perfumados, <laughs> utilizamos las mejores vestimentas y eso es una forma de reclutar, si así lo queremos ver. está Exacto. en nosotros en cómo vendemos el producto y a veces es el empaque, y cuando nosotros tenemos... Solamente una botellita de estas inspira, ¿cierto o no? Inspira, elevation, wow, ¿qué es lo que implica un elevation? Sabemos nosotros, las personas que están afuera lo conocen, posiblemente no. Solamente destapar esa botellita y cuando comparamos nuestras botellitas con la competencia, ya solamente hay un clic, hay un enamoramiento, le estamos gustando a ese público meta. Y yo soy un vocero de mi público meta. ¿Cuántos de nosotros andamos una muestra de productos en el bolso, en el maletín? Vamos a una reunión, colocamos un aceite, tenemos un muestras para compartir. Lo hacemos. Ojo, estamos hablando de tips para reclutar, para enamorar a ese público meta. Y me parece que es súper donde empezamos... curioso lo que estás diciendo. Porque, digamos, sí. creo que, que tal vez. Uno de los valores que tenemos acá en Duterte es ser curioso. Y creo que eso lo podemos llevar también eh, a la mesa, Yujitan. Digamos, una muestra pequeña que lo llevemos ya sea en el maletín, en el bolso, y que nos pongamos por ahí, adaptive. O en este caso, que lo utilizaste, el CLL. O sea, creo que es algo que directamente impacta en las personas a nuestro alrededor. Es algo que, que vemos que no es costumbre. Entonces, yo creo que por naturaleza, y creo que por eso es que es un, uno de los valores de la empresa, es ser curioso. La curiosidad es parte del ser humano todos los días. Eh, y por eso, pues hemos avanzado tanto como tecnológicamente, a nivel estructural, a nivel cultural. Todo eso nos deja mucho valor de peso en, en cómo vamos nosotros reestructurando nuestra manera de vivir. Y creo que Doterra es algo similar, es algo que reestructura la manera en cómo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque esto nos da salud, no es solamente que estamos consumiendo un producto y es venderlo por vender, no, Totera es salud, es prevención, es sentirse bien, es mantenerse bien, es cambiar mi estilo de vida directamente para algo que me beneficia. Entonces creo que es algo que nosotros podemos adaptar a nuestro día a día y... Por qué no utilizarlo para reclutar? Es lo que estamos viendo. Así es. Ojo lo que dice Daily Rodríguez y me encanta este comentario. Gracias Day por comentarlo y dejarlo acá en el chat. Y dice y es que nuestros productos son tan buenos que si compartimos la gota correcta para la necesidad del nuevo prospecto será el mejor impacto para que eh, quien pueda elegir quedarse. Entonces ojo que aquí estamos hablando y yo creo que desde el inicio empezamos. Solamente colocamos nuestro producto core, nuestra experiencia, compartimos en el chat esas personas que son aliados que pueden acompañarme en este proceso. Pero si compartimos esa gota correcta a la necesidad de ese prospecto, yo creo que el impacto, wow, va a ser estupendo. Así Me gustó que. Muchas gracias. ¿Verdad que sí? Qué lindo. Sí. Gracias. Day, por estarnos acompañando y por estar acá y dejarnos ese, ese comentario tan bonito. Vamos a ver cuáles son esos canales de reclutamiento y acá Diego tenemos dos importantes y yo creo que a veces los dejamos de lado y uno son los físicos y los digitales. ya dieguito ahí nos estaba dando una lista de los de las opciones digitales y yo creo que hoy es el pan nuestro de cada día. Estamos saturados de televisión abierta, de cable, estamos saturados, vamos en el vehículo y vamos escuchando radio, vamos escuchando Spotify, vamos, eh, llegamos a la casa, compartimos redes sociales, están todos los días. Pero nos hemos olvidado de uno de los canales más importantes, que son los físicos, ¿correcto? Así que bueno, vamos a repasarlos. Los digitales, ya ustedes lo tienen ya aquí nosotros inclusive el día de hoy estamos teniendo pues una comunicación este importante por medio de una herramienta que es Zoom donde nosotros no necesitamos reunirnos físicamente pero podemos llegar a Guatemala, a El Salvador, a Costa Rica, a Panamá, a Honduras, Paraguay, Uruguay, todos los mercados y no hay fronteras. Así que ojo porque también son herramientas que nos deja y hay medios como Google Meet, que también es gratuita, que deja también cierto eh, tiempo y también cierta, cierta cantidad de personas. Tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, y todos tenemos acceso a eso. Podemos tener un canal de YouTube donde guarda, grabamos estas sesiones y podemos compartir el link. Y también es una forma de compartir. Pero también tenemos estas otras, eh, Diego, que también para mí son importantes. Y tal vez ahí nos puedes ayudar a leerlas. Ferias. Eh, todo lo que puede ser temporada, día a la madre, día al padre, día al niño. ¿no? Los muestreos, que era algo que estábamos hablando. Las reuniones, los referidos, eventos, estudios, fechas especiales. Yo creo que, digamos, si hay algo en específico que yo puedo rescatar de lo que nosotros hacemos día a día es que tendríamos que ser siempre nosotros mismos, hacerlo de manera personal, porque si bien es cierto, todo ha cambiado tecnológicamente, si bien es cierto que ahora estamos al alcance de cualquier persona alrededor del mundo por medio del Internet, de las redes sociales, de todo, de todo esto que se ha venido dando, no es lo mismo que yo llegue y te salude de la mano con un abrazo sientas ese ese esa confianza a que nosotros nos veamos por una pantalla de hecho creo que es un tema que hablamos mucho que el tema eh, de confianza por medio de una pantalla pues tal vez no es como lo lo que podemos dar en mejoría pero para mí, el personal y físico es como lo más importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo por medio de información puedo ser una persona segura, una persona experta en el tema, pero creo que mi, mi, eh, mi cuerpo expresa más de lo que estoy sintiendo a nivel personal. Entonces, creo que no tenemos que dejar de lado... Todas estas cuestiones, digamos, físicas, compartir con las personas, crear confianza, eh, digamos, un, un toque cálido que podemos darle énfasis a nuestro negocio. Entonces, creo que es algo que no podemos dejar de lado sabiendo que tenemos tantas, tantas herramientas. Las sí, reuniones, o sea, ferias de temporada, reuniones, todo esto nos puede ayudar a canalizar mejor eh, directamente lo que vayamos a, a hacer en, en nuestra estructura, ¿verdad? O en, inclusive en nuestro día a día, en nuestra vida. Buenísimo, Dieguito. Algo muy importante y que tal vez los medios o los canales digitales a veces nos limitan, porque ese contacto físico no es lo mismo, como decía Diego, un abrazo, ¿verdad? Yo por medio de una pantalla no puedo decirles, es que la el elevation huele a y puede ser un prospecto importante en mi organización. Esa forma de reclutar, ¿verdad? pero si yo le destapo una botellita, le doy una muestra, le doy, estoy teniendo un contacto físico con esa persona, puedo ver una patología, puedo ayudarle a ver cuál es esa forma, qué experimento, en esa emoción estoy teniendo, y sabemos que nuestros productos pues dan ese beneficio. Si nosotros podemos tener espacios en ferias, centros comerciales en esas comunidades, en esos eventos que tenemos, eh, por ejemplo aquí en Costa Rica tenemos, por ejemplo eh, los que son católicos que van a la Basílica de Los Ángeles utilizamos un stand en todo el trayecto podemos dar muestras de Deep Blue mi tarjeta de contacto temporada día de a la madre y al padre y al niño me pongo una camiseta de doTERRA, soy distribuidor independiente, voy caminando Solo ahí estoy teniendo ojos alrededor que están promoviendo mi producto. El muestreo. Nosotros hablamos de muestreo siempre, siempre, ¿cierto? Y es una forma de hacer las clases intro, que yo tengo mis productos y que yo puedo tener esa forma más auténtica de tener mis reuniones. Referidos, si a mí no me interesa hacer el negocio. Pero tengo un potencial que quiere comprar el producto y yo sé que Diego está haciendo el negocio. Diego, te presento a Leo que tiene alguna necesidad o que quiere comprar un producto. Diego sabrá cómo asesorarlo y cómo ubicarlo: si es que es un comprador, un compartidor, si es un líder o si es un distribuidor o si quiere hacer un negocio o si es una empresa que quiere comprar el producto, cómo lo puedo ayudar o cómo puedo colocarlo en mi estructura. Los eventos. ¿Cuánto nos sirven a nosotros los eventos? Y ya por experiencia acá en Doterra es, cada vez que tenemos una convención, ¿cuánto impacto tiene un evento? ¿Cuántas personas nuevas conocen la cultura de Doterra? ¿Cuántas personas puedo traer a mi organización a través de una persona que no conocía nuestros productos? Los estudios. Y acá en Costa Rica tenemos una líder que también es fundadora y que ella utiliza mucho sus estudios. Y fechas especiales, menospreciamos esa fecha de cumpleaños, pero ¿qué te parece que si Diego cumpleaños el 3 de marzo, mandarle una tarjeta de feliz cumpleaños con una muestra? Créanme que a veces el impacto que decía Daily es esa gota a la persona indicada. Los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Así Creo que es, es algo que, que podemos rescatar el día de hoy con eso. Así y vuelvo es. a recordar, o sea, es la gota correcta, Johitan, es la gota correcta. Esa, esa va a ser la frase como, como de la noche. La gota Así correcta, es. digamos, es, es algo que, que podemos ver a diario. Si llegamos con la persona correcta, si sabemos cuáles son las necesidades de esa persona, si nos damos el tiempo de investigar, todo esto va a tener un impacto increíble para la organización que, que se esté realizando. Así es, Diego. Y bueno, en pantalla ustedes están viendo tips de reclutamiento en los cuales a nosotros nos ha funcionado a través de la experiencia, pero ustedes aquí pueden agregar su tip. Esto es un machote, pongámoslo. Pero usted los pasos a usted tiene su propio tip de reclutamiento. Importante, implementa un plan estratégico. ¿Qué es lo que quiero? ¿Sobre qué voy a trabajar? Y aquí Denise en el chat decía ahora, mi fin de mes o mi cierre de mes inicia el primero de cada mes. ¡Oh, qué importante! Ya ella tiene claro cuáles son los objetivos que va a trabajar en el mes. Vamos a trabajar, sabemos que entonces en el mes de febrero es usualmente una temporada de Bogos que voy a trabajar en este mes de febrero. Afiliaciones, volumen, LRP, cierre de mes, impacto. Quiero traer compradores a mi organización. ¿Cuál es mi plan estratégico que voy a trabajar y que tal vez sé cuál es la estrategia del corporativo? Y ya tuvimos la, el evento de Kickoff, ya tenemos herramientas que vamos a trabajar, hemos compartido en redes sociales cómo puedo maximizar mi negocio, cómo puedo atraer más personas a través de las estrategias que ya nosotros como región, como corporativo, ya tenemos impulsadas. ¿Para qué gastar energía en otras nuevas si ya el corporativo me está dando ese plan? Enrolamientos. Y entonces sucede que el corporativo me va a dar, o Johan, o Leo, o Diego, me va a dar una promoción de fan club, en donde por tres meses consecutivos voy a poder apalancar mi LRP a todas las personas afiliadas en el mes de febrero. Ojo, estoy sosteniendo mi LRP. Estoy garantizando poder generar mi, mi volumen de poder de tres. Estoy logrando maximizar mis comisiones. Y si hablo de inscripciones, mi inicio rápido, qué interesante, estoy hablando de temas importantes de negocio. Entonces, ¿a quién tengo que traer en esa forma de reclutamiento? ¿A compradores o a personas que quieran hacer el negocio? Ojo, tip número dos, busca opciones para el público meta. Entonces hablábamos de cómo poder persuadir mi público meta ese nicho de mercado que yo quiero traer en esa estrategia o en ese objetivo que voy a trabajar en el mes de marzo y que ya está a la vuelta de la esquina entonces es prácticamente ya verdad voy a traer prácticamente ya. las redes sociales voy a hacer un comunicado voy a utilizar el emailing voy a utilizar los correos puedo utilizar TikTok reunámonos hagamos un evento Hagamos una sesión intro, una clase intro. Por cada downline que yo tengo, tráigame cinco personas y hacemos un evento y traemos muestras y hacemos un café. Y en ese café podemos hacer un pan, un panito, como decimos en Guatemala, sabor a lavanda, sabor a naranja, sabor a limón. Posiblemente haya una persona que le encanta la cocina y que dice. Yo no sabía que también los aceites esenciales servían para cocinar. Dígame cuántos de ustedes han recibido ese comentario. Ahí cuéntenos en el chat. ¿Cuántos de ustedes no hemos tenido, por ejemplo, una experiencia? Vamos en el autobús o estamos de paseo y sucede que pasó un accidente y yo le puedo ayudar y le, le ponemos el aceite, le ponemos un d le ponemos un insumo importante. Y por ahí puedo traer una afiliación. Identificar Busca la necesidad de la persona. También, Busca ahorita. el público meta. Busca el público meta. Eh, ahora bien. Importante. Realiza una sección inteligente de perfiles. No todos calzan en mi negocio. Y a veces cuando afiliamos a una persona. Segmentamos esa persona y decimos. Es que ya es un líder. Es que ya es un distribuidor independiente. Mm, posiblemente no. Posiblemente sea un cliente mayorista que genere un volumen, pero no quiera afiliar personas. Posiblemente sea una persona que va a comprar y solamente es un comprador. No más. Es increíble, yo Digamos, creo que uno de los puntos que, que más me llama la atención por acá en estos tipos de reclutamientos es, es este directamente: simplifica las actividades. ¿A qué podemos dar alusión con esto? Yo creo que el tiempo efectivo directamente que podamos eh, realizar en la actividad o, o directamente para Oterra tiene que ser efectivo, no en cantidad, de calidad. Creo que es algo que podemos traer a la mesa siempre, siempre y cuando sepamos el enfoque de las personas, la selección inteligente, todo esto va de la mano, todos estos tips podemos eh, trabajarlos de manera paralela con una sola persona o con el mercado directamente al que vayamos a, a trabajar, las actividades que vayamos a realizar, eh, que sea cosas de calidad y efectivas que sean eh, directamente estratégicas para lo que quiero todos los meses realizar, las metas que tengo directamente para lo que necesito eh, hacer en, en mi negocio, en mi estructura, en mi organización, cómo traer estos compartidores, cómo traer estas personas eh, compradoras, cómo ayudar a formar líderes, cómo duplicar todos estos esfuerzos. Creo que, digamos, si, a, si lo tomamos todo de la mano y lo mezclamos, podemos tener un, un, un resultado bastante eh, efectivo y próspero para lo que nosotros queramos hacer directamente en, en doTERRA, ¿verdad? Así es. Ojo lo que dice Olga y dice, yo sí he inscrito a un par de personas compartiendo aceites de mi bolso. Ojo, a veces menospreciamos esas muestritas, ¿verdad? Y aquí Silvia nos pregunta si esas muestras que tenemos en pantalla, este, las tenemos en nuestros mercados. Los envases los tenemos en nuestros mercados y tenemos unos llaveritos que son hermosos que también podemos utilizar para poder dar esos, esos, esas muestras. Bárbara dice, yo he usado para cocinar, son geniales los cítricos y para marinar en carnes, orégano, romero. Y aquí tenemos también otra líder en Costa Rica que hace pierna de cerdo para Navidad y es espectacular y utiliza solamente aceites esenciales. Recuerden. Siempre tener a mano tu producto para compartir. Y estoy hablando desde la experiencia. Estoy hablando desde mi testimonio. Estoy hablando desde mi percepción, ¿verdad? Y el punto cuatro que decía Diego ahorita, simplificar las actividades. A veces nos agotamos. Es muy cansado hacer eventos. Es muy cansado estar siempre mandando, mandando, mandando. Quizás no sea el medio adecuado, quizás no sean siempre los eventos y, o, o una forma de hacer ferias. Posiblemente no. Utilicemos el canal adecuado para poder tener mejores resultados. Y acá como tip, recuerda que todo entra por los ojos, los gustos y el contenido siempre es satisfacer las necesidades. Siempre debes estar atento para conquistar ese público meta. Y es cómo nosotros nos preparamos para dar esa presentación. Cómo nosotros venimos y trabajamos desde el amor de compartir los aceites esenciales, de querer tener un objetivo, de ayudarle a mis downline a poder tener más prospectos. O buscar a mi upline para decir qué hace falta para cerrar el mes hace falta para colocar en mi volumen por ejemplo y estoy haciendo una forma de reclutar aquí me encanta porque bueno aquí en los comentarios eh, nos dicen esos llaveros son preciosos silvia la rosa dice eso es muy cierto primero los ojos y luego eh, poder oler esas maravillas una experiencia sensorial es espectacular así que de verdad eh, estos son algunos tips de reclutamiento que hemos preparado para ustedes. Utilicen su tip, utilicen su forma de cómo persuadir ese público meta. Y Dieguito aquí para cerrar, dice, el éxito llega a todos aquellos que están ocupados buscándolo. Siempre buscamos ese objetivo mes a mes. Siempre buscamos esa sinergia con el equipo. Siempre buscamos ese apoyo pero estamos buscando el éxito. ¿Cuál es lo que nosotros queremos tener mes a mes? Si es que queremos cerrar, y yo creo que aquí muchos de los líderes que nos están acompañando el día de hoy, y gracias por acompañarnos nuevamente, porque todos están, o una de dos, están callados, poniendo atención o están dormidos. Yo espero que estén poniendo atención y tomando notas, que también vamos a compartir esta sesión, pero también es, ¿qué es lo que yo busco? En mi objetivo anual. Quiero avanzar de rango. Quiero llegar a ser oro. Quiero cerrar mi plata. Quiero llegar a ser mi platino orgánico. Y hoy hablaba con una líder en la mañana y me decía, Johan, yo estoy segura que este año cierro como diamante. Porque ya yo tengo mi plan mes a mes y mis frontales y me siento muy orgullosa de ellos porque mis frontales están dando la cara. Y ya casi tienen cerrado su rango. Wow. Imagínense lo que es un upline que se alegre de que sus downline tenga éxito. Estamos buscando ese éxito. Estamos buscando o estamos apalancando también esa sinergia de grupo. Me encanta estar acá eh, por acá, bueno, Silvia nos dice, guachas, <laughs> eh, Daily nos dice, poniendo atención y aprendiendo. Gracias, Day, por estarnos acompañando nuevamente, ¿verdad? Ivania González dice, gracias infinitas por esta motivante y bonita clase, qué linda. Bueno, esperamos que Guito y yo, pues, hemos llegado a, a, a ese nivel y le hemos dado, pues, esa sinergia bonita a cada uno de ustedes. Ligia Yamilet dice, gracias. Elia Portillo dice, excelente información. Eh, Silvia La Rosa dice, muchas gracias, hermosa clase. Así que bueno, yo creo que esto es terra, diguito. Esta es la forma de como nosotros compartimos esos tips, esa forma de reclutar, esa forma de poder eh, tener esa sinergia en cada una de las personas que hoy tenemos en nuestras organizaciones y que simplemente se forman en nuestro negocio o esos tips que a veces buscamos para que para tener esas técnicas de reclutamiento en nuestro negocio. Ahí Yo que... Gilda, quiero, ¿Sí? quiero añadir algo, porque es una de las frases que a mí me ha quedado como más impregnada directamente eh, al inicio de este año. Fue algo que nos compartió Don Efraín también, y creo que es bonito traerlo a la mesa en este momento. Eh, el mensaje que nos diste ahorita fue muy bonito, pero siempre sepamos que Oterra es una empresa para siempre, pero no es, una, eh, no es para todos. Entonces, creo que con esto ir cerrando es algo que, que va a dar muchísimo, muchísimo positivismo a, a estos líderes tan maravillosos que siempre muestran eh, ese cariño directamente con el corporativo, con nosotros. Entonces, de, pues solamente agradecerles de verdad de que el día de hoy nos, nos hayan acompañado. Eh, yo me siento muy contento. Eh, por esto, el éxito llega a todos aquellos que están ocupados buscándolo, entonces creo que las personas hoy presentes están buscando ese éxito, espero que todos tengan ya sus metas, esperemos de verdad de que todo todo lo que ellos tienen para, para su organización se cumpla y por parte de nosotros sabemos que Corporativo siempre está eh, de lado de pues estos líderes tan maravillosos ¿verdad? Así es y de mi parte me siento muy orgulloso del equipo que tengo, todo el equipo de redes sociales, digital, marketing, eventos, programas de ventas, eh, gerentes de cuenta, profesionales que están para ayudarle a cada uno de ustedes. Y el éxito de nosotros es verlos crecer, es verlos tener éxito en cada una de sus organizaciones. De mi parte. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes su estancia, su permanencia, su dedicación, su apoyo, su sinergia. Centroamérica está para crecer y estos son solamente algunos slides y solo puntaditos o puntitos en ese trabajo que ustedes hacen arduo día con día en trabajo de campo. Así que de parte de Diego, de todo el equipo corporativo, de mi parte, don Rolando agradecerle su sintonía, gracias por estar acá, gracias por compartir con nosotros, esperamos que hayan sido insumos importantes para su negocio, los queremos un montón y siempre, como siempre decimos, un abrazo a cada uno de los lugares donde nos acompañan siempre. Así que, Diguito, buenas noches y gracias noches, a cada uno de ustedes Muchísimas por estar gracias acompañando. A todos. Así que es, muy buenas noches a todos. Buenas Sabemos. noches, chao.